La fiscalía hizo más revelaciones sobre el caso de presunta corrupción en la Dian de Buenaventura. Un lujoso reloj con incrustaciones de diamantes y un celular bañado en oro son otras de las excentricidades de la hija del jefe de carga de esa entidad en el puerto. La defensa dijo que la mujer había logrado ese dinero producto de su trabajo como influenciadora en las redes sociales. En redes sociales Jenny Ambuila lucía este lujoso reloj avaluado en 150 millones de pesos. Según la fiscalía fue comprado con dineros supuestamente pagados por contrabandistas a su padre Omar Ambuila, jefe de carga de la Dian en Buenaventura. Es un reloj de alta gama, eh, en chapa, con, con diamantes incrustados. El Lamborghini avaluado en mil millones de pesos, una camioneta Porsche y otras propiedades de Jenny Ambuila en Miami serán sometidas a extinción de dominio. Estos bienes, algunos de ellos ya, ya se encuentran digámoslo, bloqueada por autoridades americanas. Mediante una inmobiliaria y otras empresas fachadas, los padres de la joven le enviaban altas cantidades de dólares a Estados Unidos. Se disimulaban los giros al exterior que permitieron en algunas ocasiones disimular a Jenny Ambuila pues, el ritmo de vida que ella llevaba. Otros funcionarios y particulares están tras la mira de la fiscalía por supuestamente hacer parte de la red de corrupción.